Agradecemos la presentación artística de la Orquesta de la Universidad y les despedimos con este fuerte aplauso. Y les recordamos que están invitados para el concierto de aniversario esta tarde a las 19 horas aquí en el Aula Magna de la Universidad. Vamos a continuar entonces con esta ceremonia mientras preparamos nuevamente este escenario. E invitamos al rector de nuestra Casa de Estudios, doctor Juan Manuel Solesi, CID, quien hará entrega de la distinción a las y los funcionarios con 40 años de servicios en la Universidad de Santiago de Chile, quienes reciben la medalla Presidente Manuel Bulnes en su categoría dorada. Igualmente, les invitamos a ver un video testimonial de uno de los distinguidos. Mi nombre es Juan Avilés Morales. Hace 40 años que trabajo en la Casa Central, en la Vicerrectoría Académica. Bueno, estos 40 años han sido normalmente buenos. La verdad es que llegué a la universidad cuando era todavía Universidad Técnica del Estado. Yo he visto crecer la universidad desde el momento que llegué acá, porque cuando yo llegué acá a la universidad no existían computadores, no existían procesadores, nada, solamente existían las máquinas de escribir. Y ahora creo que somos una universidad muy completa, que no tenemos nada que envidiarle a cualquier otra universidad. La Universidad de Santiago para mí ha sido muy enriquecedor porque ha sido una buena fuente laboral, he tenido un buen trato, no he tenido problemas con nadie y además me ha permitido sacar mi familia adelante. Yo creo que como recomendación para la gente que viene recién entrando, simplemente es trabajar con el mayor apego posible, con la camiseta bien puesta y con paciencia a lo mejor, porque siempre nos vamos a encontrar con algunos problemas, pero yo creo que siempre existe la manera de superarlo. Reciben esta distinción Juan Avilés Morales.
Jesús García Flores. Pedro Raba Cosma. María Trabuco Ceballos. Laura Valencia Reyes. Ubaldo Zúñiga Quintanilla. Manuel Salinas Salas. Mario Gaimer Cortés. Jorge Acosta Tillerías. Patricio Montero Lagos. Claudio Laurido Fuensalida. Y asimismo invitamos a Pedro Sá Herrera. Vamos a tributarle un caluroso aplauso a estos funcionarios con 40 años de servicio en la universidad. Muchas gracias, muy amables. A continuación, procederemos a hacer entrega del respectivo diploma y de la medalla Presidente Manuel Bulnes en su categoría plata a las y los funcionarios con 30 años de servicio en el plantel. Del mismo modo, les invitamos a ver un video con el testimonio de uno de los distinguidos. Soy Marcela Orellana. Soy directora de bachillerato y llevo 30 años en la universidad. Me contrataron como profesora para enseñar y creo que al final la que más ha aprendido soy yo. Trabajé muchos años y todavía trabajo en la Facultad de Humanidades, ese ha sido mi lugar académico. Y hace 4 años estoy en bachillerato, dirigiendo bachillerato, que es un programa interesante. Bachillerato es como el lugar de la inclusión también dentro de la universidad. Tenemos el propedéutico y los rankings 850.
Somos un lugar, por lo tanto, de gran diversidad. Y que hacemos muchas cosas con un grupo, con un equipo de personas muy dedicado a los alumnos, y creo que eso lo agradezco porque es un trabajo de equipo que yo evidentemente, por mucho que tuviera ganas, no podría hacerlo sola. Bueno, yo me siento agradecida porque he tenido muy buena relación con los alumnos, trabajo con exalumnos de hecho, y creo que eso ha sido para mí muy importante. Y pienso que con comprensión, con diálogo, las cosas siempre resultan. Y pienso que esas son las vías que hay que abrir, justamente, y enseñar a nuestros estudiantes. Y creo que ha dado buenos resultados. Me gustaría que me recordaran como alguien que enseñó. Eso pienso que a mí particularmente me da grandes satisfacciones cuando comprendo que mis alumnos están entendiendo. Yo tengo admiración por esos alumnos porque son personas que nosotros siempre decimos nuestros alumnos son de todo terreno, pienso que es cierto. Son personas que muchas veces tienen vidas difíciles, se esfuerzan, tienen una enorme curiosidad por el conocimiento, quieren aprender, quieren soñar, quieren hacer cosas, y en ese sentido pienso que uno es privilegiado de ser un puntito en ese camino. Reciben esta distinción Marcela Orellana Muermann. Jaime Bustos Maldonado. Pedro Berríos Fernández. Iris Pinto Navarrete. Miguel Ángel Gutiérrez Carrasco. Juan Borges Soto. Ariel Jiménez Medina. Eduardo Contreras Moreno. Héctor Antillanca Espina. E invitamos a Pedro Narvarte Arregui.
Vamos a tributarle un caluroso aplauso a estos distinguidos funcionarios y funcionarias. Muchas felicitaciones. Enseguida invitamos a las y los siguientes funcionarios a recibir el respectivo diploma y medalla correspondiente a 30 años de servicios. Suben a este escenario Danilo Bustos Durán. Carlos Fuensalida Carreño. José Barría Leiva. Patricia Rojas Cifuentes. Patricia Sáez San Martín. Álvaro San Martín Ulloa. Raúl Labé Morales. Pedro Uvilla López. Yolanda Vargas Hernández. José Torres Oyarzún. Marcelo Díaz Soto. Vanessa Ferrada Liendor. Franco Rabagliati Canessa. Invitamos también a subir a este escenario a Leonora Mendoza Espínola. Henrik Figueroa Bustos. Y finalmente invitamos a Sandra Rosas Villalobos.
Vamos a tributarle un caluroso aplauso a las y los funcionarios que han sido distinguidos por 30 años de servicios en la Universidad de Santiago de Chile. Señoras y señores, enseguida procederemos a la entrega de la medalla Presidente Manuel Bulnes en su categoría bronce a las y los funcionarios con 20 años de servicio en esta Casa de Estudios Superiores. Antes de la entrega, les presentamos un video testimonial. Mi nombre es Carlos González Recabal, inspector y archivero copista de la Orquesta y Coro de la Universidad de Santiago. Trabajo en el Departamento de Extensión. Mi trabajo consiste en llevar el archivo musical tanto de la orquesta como del coro y también hacer un poco de trabajo administrativo con la orquesta. Para mí ha sido muy agradable, muy enriquecedor, principalmente por la posibilidad de estar en contacto en vivo con la música clásica, que es lo que más me gusta a mí. Trabajar en la Universidad de Santiago ha sido muy importante, muy agradable. He visto pasar por aquí varios directores de orquesta, muchos músicos, que incluso aquí esta misma orquesta ha servido un poco de semillero para otras orquestas más grandes como la Sinfónica de Chile, la Filarmónica y algunos que se han ido al extranjero incluso. Yo he sido parte de la historia musical de esta aula magna, que es una de las salas más importantes de Santiago. Muchos cuando salen como que se van agradecidos de haber escuchado en vivo música clásica y viendo ahí cercanamente a los músicos, sintiéndolos y más encima de forma gratuita, que cosa que es un poco difícil en otros lugares. Eso es una parte muy importante de esta universidad, tener este grupo orquestal que en realidad en el fondo es un lujo. Yo espero que me recuerden como alguien que se comprometió, por supuesto, con el trabajo, que traté de ser lo más amable, de trabajar lo mejor posible y que todo saliera de la manera más expedita posible. Enseguida invitamos a recibir sus medallas al primer grupo de distinguidos con esta categoría. Reciben los diplomas. Carlos Abdón González Recabal. David Cabrera Hinojosa. Cristian Garay Fera. Rodrigo Vidal Rojas. Rolando Álvarez Vallejos. Rodrigo Martín Quijada. Jorge Loviano Llaver.
Gloria Baigorretegui Baigorretegui. Andrea Lincovilo García. Solange Guajardo Sánchez. Cintia Rojas Ábalos. Osmán Quirós Uvilla. Y también invitamos a María Bravo Chinchón. Reiteramos este fuerte aplauso a estos distinguidos funcionarios. Muy amables. Continuamos ahora invitando a recibir el respectivo diploma y medalla por 20 años de servicio al siguiente grupo de funcionarios y funcionarias. Ana Rosales Carmona. Pamela Lecaros Durán. Mónica Villanueva y Luffy. Fernando Machuca Pérez. Marcelo Caberlotti Silva. Invitamos también a subir a este escenario a Ángel Raymond Fuentes. Soledad Cubillos Montesino. María Peche Álvarez. Víctor Rocco Montenegro.
Yamilé Kesra Pizarro. Invitamos también a subir a este escenario a Valeria Ibáñez Enríquez. Y asimismo invitamos a Viviana Gislin Caselli. Demos un caluroso aplauso a estos distinguidos funcionarios de la Universidad de Santiago de Chile. Muy amables. Enseguida invitamos a recibir las distinciones por 20 años de servicio en la Universidad de Santiago de Chile al siguiente grupo de funcionarios. Invitamos entonces a subir a este escenario a Rebeca Venegas Urenda. Angélica Larraín Huerta. Sonia Cajales Meneses. Fabiola Núñez Fuentealba. Invitamos también a subir a este escenario a Kerima Alfaro Lillo. Sandra Prat Mesa. Maricel Valenzuela Erazo. Leonor Monasterio Mañán. Silvia Estolaza Núñez. Verónica Carrillo Salva. Héctor Vera Vera.
Mark Lender Zaitza. Y también invitamos a Julio González Candia. Vamos a tributar un caluroso aplauso a este último grupo de funcionarios distinguidos por 20 años de apoyo y compromiso institucional. Muy amables, les invitamos a nuestros recién distinguidos a volver a sus butacas. A continuación, daremos paso a la entrega de la medalla Presidente Manuel Bulnes, categoría cobre, por 10 años de servicio en la Universidad de Santiago de Chile, al siguiente grupo de funcionarias y funcionarios. Les invitamos a ver un video con el testimonio de una de las distinguidas en esta ceremonia. Hola, mi nombre es Julia Vélez Cabarraza San Martín y he cumplido 10 años trabajando en esta gloriosa universidad. Trabajar en la Universidad de Santiago ha presentado muchos desafíos, algunos difíciles de superar, pero gracias a la perseverancia y la motivación y el cariño y el gusto por el trabajo, los he logrado superar. Ingresé a trabajar aquí a CITECAM y hoy me desempeño en el programa de inglés institucional Blended Learning, B-Learning o inglés semipresencial. Bueno, en CELEM, que es un programa de idiomas de autofinanciamiento del Departamento de Lingüística y Literatura, comencé como profesora de alguno de los cursos en el año 2010 y actualmente lidero un grupo de profesionales que participan en los diferentes cursos y diplomados en inglés y japonés. Bueno, a lo largo de estos 10 años se me han presentado muchos desafíos que yo misma me he impuesto y gracias a Dios los he cumplido todos. Por eso les puedo decir que es posible. Hay desafíos que son más difíciles que otros, pero se pueden cumplir con perseverancia, con motivación y con cariño por esta institución. Para mí, trabajar en la Universidad de Santiago, la cual está cumpliendo 168 años, es un orgullo, la verdad que un gran orgullo. Es una universidad pública, con prestigio, que ha logrado mucho, mucho a lo largo de todos estos años. Su historia es única, hay mucha gente en el mundo que nos valora por esta historia. Tenemos académicos de elite que yo también tuve el gusto de conocer. Por lo tanto, para mí, estos 10 años han sido un logro inmenso, un gran orgullo. Invitamos entonces a recibir sus medallas a Julia Barraza San Martín. Daniela González Ogás. Invitamos a Sisi Álvarez Villar. Mario Aguilera Arriagada. Hernaldo Vallejos Yantén. Víctor Rojas Chihuahuén. Fernando Jara Miranda.
Mireya Vallejos Cortés. Giovanna Lisboa Zúñiga. Manuel Mori Farías. Claudia Peña Faúndez. Joana Soto Arellano. Gloria Hernández Vidal. Y Silvana de Yeri Orellana. Les recordamos al público presente que al final de esta ceremonia están todos invitados a un cóctel para que nos acompañen hasta que concluyamos la entrega de medallas. Demos entonces un fuerte aplauso a este grupo de distinguidos funcionarios. Muy amables, pueden regresar a sus asientos. Enseguida vamos a invitar al siguiente grupo de funcionarias y funcionarios a recibir sus medallas por 10 años de servicio en la Universidad de Santiago de Chile. Invitamos a acercarse a este escenario a Paula Silva Rubio. Daniel Campos Rielov. Alicia Pérez Lorca. Claudia Oliva Leiva. Invitamos a Juan Stockel, recibe su hijo Máximo Stockel. Luis Lemus Chávez. Verónica Céspedes Pincheira. Francisco Núñez Mella. Óscar Cárdenas Ramírez. José Molina Garrido. Tamara Wong Valdés. Elizabeth Vélez Filip. Muriel Merino Orellana.
Vamos a brindarle un fuerte aplauso a estos distinguidos funcionarios de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias, muy amables. A continuación, invitamos a este escenario al siguiente grupo de funcionarios con 10 años de servicios a recibir su medalla Presidente Manuel Bulnes, categoría Cobre. Karina Arias Yurich. Carol Johnson Rodríguez. Carlos Iván Álvarez Molina. Aldo Miranda Porras. Andrea Man Oces. Humberto Verdejo Fredes. Silvio Montalvo Martínez. Matilde Barqui Caviedres. Verónica Chureo Pichuante. Julia Lastra Rojas. Claudio Orrego Barrios. Invitamos a subir a este escenario a Miguel Ángel Valdés Runco, Roberto Figueroa Muñoz, Cintia Sepúlveda Carrasco. Vamos a tributar un fuerte aplauso a este grupo de distinguidos funcionarios. Muy amables.
Invitaremos a este escenario al siguiente grupo de funcionarios y funcionarias, quienes igualmente recibirán la medalla Presidente Manuel Bulnes por 10 años de servicios. Invitamos a subir a este escenario a Felipe González Díaz. Alejandro Vallejos Jofré. Joaquín Curtse Reyes. Verónica Quijada Carrión. Carolina Widerhold Cuevas. Juan Carlos Palacios Hostos. Lilian Sangüesa Maturana. Pedro Aguilar Miranda. Ángela Luna Sarmiento. Elizabeth Núñez Carrasco. Vamos a tributarle este caluroso aplauso a nuestros destacados funcionarios del plantel. Muchas gracias. Invitamos enseguida al último grupo de funcionarias y funcionarios de la universidad a recibir sus medallas por 10 años de servicio en su categoría cobre. Magali González Poblete. Invitamos asimismo a Jacqueline Díaz Enríquez. Susana Arias Tamayo. Valery Diamantino Ibar. Ricardo Úbeda Menichetti. Germina Peñalosa Yáñez. Héctor Rojas Jiménez. Sergio Castro Morales. Fernando Godoy González. Pedro Orihuela Díaz. Alicia Vargas Muñoz. Héctor Ochoa Díaz. Santiago Peredo Parada.
Y finalmente invitamos a Victoria Torres González. Vamos a tributar este fuerte aplauso a las y los funcionarios que cumplen 10 años de apoyo y compromiso con la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias. Señoras y señores, enseguida invitamos al rector a permanecer en el escenario, pues a continuación la Universidad de Santiago de Chile reconoce la trayectoria e incalculable aporte de quienes tras años de servicio se han acogido a su merecido retiro. En este marco, invitamos a recibir un reconocimiento a su trayectoria institucional a las y los siguientes funcionarios y profesionales. Ana Morales Morales. Raúl Ortega Arancibia. Jaime Molina Urra. Invitamos asimismo a Luis Núñez Gálvez, Nancy Norín Antileo. Víctor Muñoz Naranjo. Manuel Correa Hernández. Miguel Arias Albornoz. Víctor Arellano Catalán. César Andaur Bastías. Isabel Yona Rodríguez. Y Adolfo Águila Tobar.
Señoras y señores, tributemos un caluroso aplauso a estos destacados funcionarios y profesionales quienes desde sus diversos roles colaboraron en el desarrollo de esta institución que hoy reconoce su compromiso y dedicación. Agradecemos al rector, doctor Juan Manuel Solesi, por estas significativas entregas a las y los integrantes de la comunidad universitaria, a quienes también tributamos este caluroso aplauso en este 168º aniversario de la Universidad de Santiago de Chile. Señoras y señores, de esta manera, damos por finalizada esta ceremonia de celebración de los 168 años de historia de nuestra Universidad de Santiago de Chile. Al finalizar esta ceremonia, les invitamos a compartir un cóctel en el Casino Central de la Universidad. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes.